Yo soy una mujer feliz. Estoy casada y amo a mi marido. Pasamos todo el día juntos, menos cuando él está en el trabajo. Aunque últimamente pasa mucho tiempo fuera de casa. Es guardia jurada en el Museo de Arte. Un trabajo fascinante. Puede pasar horas revisando esos cuadros. Miró, Lautrec, Monet, Picasso. Fabulosos. Realmente la pintura es una de las mejores artes. Todos tenemos un cuadro que nos llama la atención, aunque no sepamos lo que quiera decir. Es como si nuestro inconsciente siguiese una serie de líneas o colores reales o imaginarias, pero siguen un orden. Allí nos conocimos. En aquella sala llena de cuadros se acercó a mí y observó la obra con la misma admiración que yo. Aquel aroma nunca más podría olvidarlo. Me ha ayudado mucho. Ha hecho la estancia en nuestro hogar mucho más agradable. Lo mejor de todo, las comidas. Fantásticas. Cocina siempre para mí. Cada día más. Llevamos 15 años juntos. Ayer fue nuestro aniversario. El mejor de todos. Le compré un regalo cuando salí de trabajar y pasé por el supermercado para comprar los últimos detalles. Al llegar a casa, encendí el horno, puse el vino a enfriar, la mejor vajilla, las copas, las velas. La noche prometía. Las 9:00. Todo listo. Me duché, me puse mi mejor camisa, perfume, y sobre la mesa, su plato favorito. Estaba tan emocionado. Ella estaba radiante. Me acerqué y dije las palabras mágicas. ¡Ah! Pero espera, antes abre tu regalo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Es necesario que lo tengas. Vamos. Desnúdate, ¿eh? Era mi obra favorita. La carta de Fernando Botero. ¿Has bajado 2 kilos? Come un poco. No debes rechazar mi comida. Abre la boca. Come. Gordita. Has bajado 2 kilos. Come, hostia, que se enfría. No agradeces nada. ¿Qué forma es esa de tratar? ¡No escupas, hija de puta! Vas a suplicar que te dé de comer todos los días de tu vida. Has bajado de peso. ¿Para qué? Come. ¡Contesta! Asqueroso, Sebo. Venga. Pídemelo. Pídemelo. ¡Dilo, hostia! Dame más.